Buenas noches con todos, queridos amigos y amantes de la aviación. Aquí estamos ya terminando de dar una sesión de entrenamiento en el simulador y les voy a presentar a mi amigo Tobías Obregón. Él nos está visitando desde el país de Chile. Él es peruano, pero trabaja allá. Y bueno, pues vamos a hacer unas cuantas preguntas. Tobías, cuéntanos, ¿en qué laboras allá en Chile? Saludos a todos tus seguidores de tu canal y felicitarte en primer lugar, ¿no? Que es uno de los primeros canales de aquí de la Amazonía, de nuestro país, de Loreto, y te felicito y que sigas adelante. Yo en Chile me dedico, soy conductor de camión y como conductor de camión he podido lograr lo que es la aviación. Ahora soy piloto privado y seguir adelante poniéndole punche. Yo sé que no es fácil y dar ánimos también a tus seguidores, cuántas personas desean, anhelan este sueño de poder lograr, ¿no? de querer volar. Poco a poco, con mucho esfuerzo, podemos lograr, podemos hacer las cosas. Muy bien, es una historia muy linda la que él me ha contado, con mucho esfuerzo, ¿no? Trabajando. Sí. Ha ido juntando y haciendo sus horitas de vuelo para poder chequearse como piloto privado, ¿no? Y ahora tu sueño es seguir para la comercial, ¿no? Seguir para la comercial, hacer el IFR. Muy. Y poder continuar en lo que es aviación. Y nunca se deja de aprender en lo que es aviación. Hay que ir actualizándose, hay que ir aprendiendo cada día. Así es, así es. Es una historia que me gustó mucho y quería compartirles con ustedes, ¿no? Como motivación para muchos que están en este camino y que a veces las dificultades económicas como que quieren abrumar, ¿no? Pero el camino se hace al andar, dice un dicho, y granito tras granito se llega al objetivo. Y bueno, Tobías, muchas gracias por la visita y ya hemos terminado de realizar un vuelo en el Cessna 172. Y bueno, pues en la conversación pude conocer la historia y estoy muy contento de que me haya visitado desde nuestro hermano país de Chile. Él está visitando a su familia por estos días por acá, ¿no? En nuestra selva peruana. Así que Tobías, unas palabras últimas para despedirnos. Muchos saludos a tus seguidores y continúa adelante con lo que es la aviación. Y felicitaciones para ti. Muchas gracias mi hermano. Bueno amigos, hasta un siguiente video o nos vemos en el aire en estos días.